esa manera lo vamos a estirar mucho mejor y no trabajaremos tanto con el pecho. 7. Chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a enseñar una rutina de hombro muy sencilla que podrán realizar en cualquier parte prácticamente para desarrollar masa muscular de hombro. Vale, la rutina de hoy la voy a hacer acompañada de mi hermano Johnny. Y les vamos a enseñar una serie de ejercicios que les van a ayudar a desarrollar, como les dije, masa muscular en el hombro. Es muy importante que nuestro hombro tenga una buena cantidad de masa muscular, ya que al ser una articulación con mucha movilidad, debemos protegerla bien para no sufrir lesiones. Así que nada, les vamos a ir enseñando uno a uno los ejercicios que vamos a hacer y haremos dos rondas de cada uno de ellos y al final de la rutina haremos un superset para terminar bien hinchados la rutina. Así que vamos a empezar. Sí, yo esperaba que vas a decir vamos, ya estaba preparado. Vamos, esperaba. Ah, qué cabrón. Vale, bro, ¿estás listo? Venga, vamos a darle. Venga, empezamos con 12 pike push-ups, bro. Va. Vamos. 3. Llegando siempre con la cabeza al suelo. Vale, descansamos unos segundos. Este será el primer ejercicio. Evidentemente este ejercicio lo pueden aumentar la dificultad simplemente trabajando en diferentes progresiones, como les voy a enseñar a continuación, ¿de acuerdo? Pueden hacer flexiones de pino en pared o bien flexiones de pino libre. Vamos a hacer un descanso controlado, ya que este ejercicio realmente no va a ser demasiado costoso al principio. Nos va a venir muy bien para empezar a calentar bien nuestros hombros y prepararlos para los ejercicios que vienen a continuación. Vamos a darle de nuevo, Johnny. Va. Muy bien, chicos, es importante que vayamos controlando bien el trabajo. No podemos llegar a la fatiga muscular siempre y cuando queramos trabajar hipertrofia, ya que el músculo realmente, si queremos que crezca, debe tener un reposo y el trabajo justo para hincharse de sangre, romper fibras, pero no agotarse, ¿vale? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En esta ocasión vamos a hacer flexiones supinas con ligera protracción para que nuestro hombro siempre vaya hacia el suelo, ¿de acuerdo? Y de esa manera lo vamos a aislar mucho mejor y no trabajaremos tanto con el pecho. Vamos a hacer también 12 repeticiones. Dos vueltas y comenzamos ya. Va, bro. Listo. Go. Vamos, tiro. No sé. Este ejercicio se va notando mucho más ya. Recordar que el número de repeticiones es bastante importante porque va a influir en la cantidad de sangre que vamos a enviar a nuestro hombro, ¿de acuerdo? Así que hay que mantenerse constante. En esta ocasión vamos a hacer otro pequeño minutito de descanso para que el cuerpo recupere un poquitito de energía y podamos acabar la siguiente serie igual de fuertes, ¿vale? Recuerden, chicos, que tener un hombro fuerte les va a ayudar mucho en todos los elementos que también quieran trabajar dentro de lo que viene siendo la calistenia, como la planche, el front lever, el back lever. Son elementos que requieren mucho trabajo del hombro, por lo tanto una rutina como esta te va a ayudar a progresar en esos elementos también. 12 repeticiones de nuevo, va, con todo, bro. Va, protracción escapular y despacio hacia abajo, venga. Uno. Dos. Tres. Venga, codos estirados arriba, chicos, siempre. Ahora sí, ¿eh? Bien, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es jugar un poco con nuestro cuerpo. Vamos a parar un poquitito de hacer ese empuje y vamos a meter un ejercicio estático que nos va a venir muy bien para fortalecer ese tendón y seguir enviando sangre al músculo, pero con una intensidad diferente.
Así que como ya les dije, ahora vamos a hacer descensos de pica al planche, ¿de acuerdo? En agarre neutro, en el suelo. Vamos a aguantar 10 segundos en pica, perdón, vamos a aguantar 10 segundos en lean, luego vamos a aguantar 10 segundos en pica y luego acabaremos con otros 10 segundos en lean planche. Vamos a hacer esto dos veces nuevamente. Vamos, brother. La separación de nuestras piernas con respecto a nuestras manos va a representar, por así decirlo, la dificultad a la que vamos a trabajar, ya que si acercamos nuestras manos, inclinaremos mucho más y será mucho más complicado. Por lo tanto, siempre tengan una referencia para saber a qué distancia están trabajando. Va, Alín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Va, aguantamos 10 segundos aquí. 3, 4, 10, abajo de nuevo, bro. Va, de presión, tracción y codos bien estirados. 6, 7, 8, 9, 10. Muy buena, bro. Como verán, chicos, si hacen esta rutina, comprobarán que a pesar de no estar haciendo un empuje o una contracción muscular realmente severa, notaremos que nuestro brazo, nuestro hombro, sobre todo la parte anterior, está trabajando mucho y en conjunto también con nuestros redondos y nuestro dorsal, por lo que nuestra escápula y toda la parte articular del hombro va a estar bien trabajada y muy protegida. Vamos, chicos, para acabar la rutina vamos a hacer el siguiente superset, así que estar atentos para ver cómo son los ejercicios. Vamos a utilizar estas piedras para elevar nuestras piernas como hemos hecho hasta ahora en el resto de la rutina, ¿vale? Va. Va, abajo bien. Y 5. Subimos a pike. Venga. Y ahora hacemos 5 flexiones en pica a 90 grados, va. Abrimos el agarre. Y ahora hacemos 10 abiertas, bro. Duro. 1. Va, chicos, vamos a seguir 10 segundos de lean planche en agarre supino. Vamos. Listo. Go. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cogemos un poco de aire. Y para terminar, vamos a hacer 5 flexiones en diamond con inclinación. Va, chicos, vamos a terminar, va. Duro. Va. Adelante. Va. Vamos. Y listo. Va, bro, terminamos duro. Esa es. Muy bien, bro. Como ven, chicos, la rutina se siente bastante, ¿de acuerdo? Es importante mantener un tiempo de descanso prudente. No descansen demasiado para mantener una intensidad alta, ya que al ser una rutina corta, tenemos poca probabilidad de hacer que el músculo llegue a la fatiga muscular y nos interesa mantener la sangre bien en el hombro para que haya esa hipertrofia y ese aumento de masa muscular que tan bien nos va a venir para proteger nuestro hombro. Así que ya saben, chicos, hagan esta rutina, pruébenla y coméntenme qué tal les ha ido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden suscribirse.